¿Usted se imagina que Sánchez derogara la Constitución? ¿Ha sido un plumazo? Pues no lo puede hacer. ¿No lo puede hacer? Pues amigos, no lo podría hacer, pero lo ha hecho. Atención a esta noticia que dice que el Boletín Oficial del Estado deroga por error la Constitución Española, el Código Penal y otras leyes fundamentales. Dice, el Boletín Oficial del Estado ha derogado durante 20 minutos la Constitución Española y otras leyes fundamentales, el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, el texto refundido de la Ley Concursal, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. Un fallo en el sistema ha hecho que se publicara el texto disposición derogada junto a esas normas. El error se ha detectado esta misma mañana a las 9 horas por la empresa Iberlei, dedicada a la base de datos jurídica de consulta laboral, fiscal y contable, de la que forma parte Editorial Coles. Ángel Gandoy, director comercial de la compañía, ha reconocido que el organismo no puede permitirse este tipo de incidencias y que comprobamos que las principales normas de los reglamentos jurídicos estaban derogadas. Pensamos que fue un error informático, pero uno muy grave. Lo cierto es que el Boletín Oficial del Estado no se puede permitir estos errores, ha indicado. Según los especialistas de Iberlei, no es la primera vez que el boletín deja sin vigencia varias normas. En el 2021, una rectificación del Boletín Oficial del Estado por otro error llamó poderosamente la atención de los usuarios. En aquella ocasión, la incidencia vino por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tuvo que corregir un nombramiento que había realizado en el mes de febrero. Y para subsanar el fallo, el Boletín Oficial del Estado vio conveniente tirar del refranero español. Atención, amigos, que esto dirán ustedes, es un error, que no es un error. Esto es el subconsciente de Sánchez y de las hordas comunistas, del gobierno de Frankenstein. Si es que quieren derogar la Constitución, sea como sea, para implantar una Constitución bolivariana, señor Vera. Pero es un error, pero siempre pasa con Sánchez, esos errores. Nunca ha pasado en la historia de la democracia. Sí, y llega eso, Sánchez, y deroga la Constitución durante 20 minutos. Sí, sí. Lo raro y claro, para que vea usted que ya lo ha hecho. Sí, sí, ya lo ha hecho. Bueno, si lo ha derogado, ya lo podría haber dejado derogada y a lo mejor restaurar, yo qué sé, el fuero de los españoles, o veis usted a saber. No, pero a que no ha derogado la agencia tributaria. No, no. Pues entonces algo hay ahí encerrado raro. Cuando el río suena, agua lleva. Agua llega.